La sesión inició con la presentación del tema La necesaria transformación del modelo de prensa en Cuba, a cargo del presidente de la UPEC, Ricardo Ronquillo Bello, a lo que siguió un amplio debate. Se expusieron resultados parciales del experimento que hoy tiene lugar en 17 medios de prensa de todo el país, que entre sus pilares potencia la gestión económica propia que les permita ingresos para favorecer su desarrollo tecnológico y el salario de sus periodistas y trabajadores. Tal experimento comenzó el pasado 1 de julio. Se analizan sus resultados, fortalezas y debilidades para su próxima generalización. Los delegados al onceno Congreso ratificaron a Ricardo Ronquillo Bello como presidente de la Unión de Periodistas de Cuba, eligieron a Bolivia Tamara Cruz como vicepresidenta primera y a otros 7 vicepresidentes, 5 de ellos no profesionales. El primer secretario del Comité Central del partido recalcó en las conclusiones el papel de los medios y los periodistas revolucionarios en las disímiles y complejas batallas que enfrenta hoy el pueblo cubano. Todas las batallas importantes de estos años se han ganado con ustedes a la vanguardia. Aquí se habló del evento patria, todavía se habla del evento patria y del apoyo a los procesos comunicacionales de los organismos y del enfrentamiento a las campañas de desinformación y mentiras que hemos logrado. Y todos tenemos la responsabilidad de defender la verdad. Y a veces para defender la verdad no contamos con otro recurso que no sea cuál, el talento y el compromiso de ustedes. El Congreso fue una evocación constante al líder histórico de la revolución, a quien varias generaciones de periodistas cubanos consideran un paradigma en el arte de la comunicación. Pero recordemos que una vez el general de ejército nos dijo que Fidel no tenía un sustituto y que a Fidel solo podía sustituirlo el partido. Yo digo incluso, interpretando bien ese pensamiento de Raúl, a Fidel no lo sustituye, lo multiplica todos los días el pueblo cubano. Ratificarle que tienen en el partido y tienen en nosotros un aliado para seguir defendiendo todo esto que ustedes han discutido en este Congreso y donde la comunicación para nosotros es una prioridad. No estamos conformes, todos los días pensamos nuevas formas de comunicarnos con el pueblo y de que en todos los niveles se entienda que la comunicación es fundamental para hacer revolución. Yo creo que este Congreso también va a ayudar a esa comprensión. Y con el aporte de este Congreso, entonces podemos asegurar que la revolución está y estará bien defendida. Muchas gracias. José Luis Oviedo, Alberto Dumas y Manolo Rodríguez Salas, Canal Cubano de Noticias.